parece, al señor Muñoz, volvemos a la moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos para la gestión directa de la ciudad municipal, la ciudad deportiva municipal de La Fortuna. Tiene la palabra el proponente, el señor Muñoz. En primer lugar, quiero agradecer a todos los concejales y a todas las concejalas el haberme esperado a que pudiera incorporarme a este pleno. Bueno, nosotros lo que intentamos plantear con esta moción es un debate serio, estricto y en profundidad sobre qué tipo de servicios públicos queremos tener en Leganés. Consideramos que la gestión directa de la ciudad deportiva municipal de La Fortuna es una oportunidad de oro para establecer este debate, en tanto en cuanto la empresa que estaba gestionando estas instalaciones está, bueno, pues el pliego ha finalizado y tiene que salir otro. Por lo tanto, es la oportunidad ideal para definir el tipo de política que queremos tener con nuestros servicios públicos. Estamos en contra de cualquier externalización en general, de cualquier privatización, pero en este caso nos parece mucho más sangrante por varias cuestiones. Primero, las instalaciones de La Fortuna son las únicas instalaciones deportivas que están privatizadas. Ninguna otra instalación municipal en el resto de los barrios tienen entregada la gestión a una empresa privada. Segundo, porque no es un servicio que requiera ni de grandes, ni de mucha tecnología, ni de maquinaria, ni de ningún conocimiento técnico que no puedan asumir los trabajadores municipales. Entendemos que lo único que se está haciendo en esta instalación deportiva es subcontratar mano de obra. Lo único que se está contratando es mano de obra. Desde Leganemos pensamos que el retorno a la gestión pública de los servicios externalizados tiene que realizarse mediante un proceso de diálogo amplio, prolongado en el tiempo y donde jueguen todos los actores. Pensamos que hay que respetar el criterio de acceso al empleo público y que fundamentalmente esto debe realizarse con la negociación con las organizaciones sindicales que tienen representación en este ayuntamiento. Y pensamos que hay que hacerlo correctamente porque no queremos tener problemas jurídicos laborales posteriormente. Defendemos el retorno a la gestión pública de los servicios externalizados, pero no pensamos que la mejor solución sea volver a lo que existía antes. Pensamos que esta ciudad merece unos servicios públicos modernos y de calidad. Por eso invitamos a este Gobierno a que vote a favor de esta moción y retorne a lo público la gestión de las instalaciones deportivas de La Fortuna. Solicitamos que haya un estudio de costes donde se comparen los costes que tienen el resto de las instalaciones por habitante con los que tienen las instalaciones deportivas de La Fortuna. No vaya a ser que cuando nos pongamos a estudiar los números veamos que el coste que se paga es el mismo que supondría tener a trabajadores municipales realizando esta función. Además, pensamos que hay que hacer un estudio de idoneidad. Es el momento de que se justifique la calidad del servicio prestado. No se pueden repetir casos como el de este verano, donde la piscina municipal se abre tarde, los ciudadanos de La Fortuna no pueden disfrutar de la piscina por problemas serios de planificación. Nosotros pensamos que lo barato sale caro. A veces contratar una empresa es más barata, nos pasa la limpieza, luego hablaremos. Pero claro, luego esas empresas no cumplen sus servicios y resulta que el ayuntamiento está pagando la limpieza de colegios que las empresas no están realizando. No vaya a ser que la empresa privada tenga una legión de contratos a tiempo parcial y la calidad del servicio esté mermando porque los trabajadores no pueden disfrutar siquiera de una jornada a tiempo completo. Pensamos que el ayuntamiento no debe potenciar la precariedad y además pensamos que el ayuntamiento se tiene que preocupar mucho más por mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrece. Tiene la palabra el señor Muñoz. Bueno, en este pleno la verdad es que asistimos a una anomalía interesante, ¿verdad? Y es que hay muchos de los tiempos de palabra que ocupan los miembros del Gobierno. El señor Bejarano, como concejal de Empleo, defiende una cosa que bien podía poner en práctica, ya que él es la persona responsable de Empleo dentro de este ayuntamiento. Debe ser que todo este tiempo
que ha tenido que trabajar para colocar a los suyos dentro del Ayuntamiento de Leganés, le ha nublado el entendimiento y le impide pensar con un poquito más de profundidad. Señor Bejarano, no deja de sorprenderme su abstención en este caso. Y además, por la vía por la que lo hace, ¿verdad?, de pedir dos tazas más. Es verdad lo que dice el señor Recuenco, una parte solo, en la que sí que coincido. Izquierda Unida, cuando estuvo en el Gobierno, privatizó sin ningún tipo de pudor. Evidentemente, como decía el señor Egea, Manuela Carmena es nuestra compañera y estamos orgullosos de lo que está haciendo y cómo está cambiando una ciudad como la de Madrid. Evidentemente, tiene que seguir profundizando en los cambios, pero lo está haciendo. Lleva dos días en el Gobierno y Madrid ya nota el cambio. El cambio que pronto vendrá para el conjunto del Estado. El resto de la intervención, señor Egea, que sinceramente no lo he entendido. No puedo contestarle. Al señor Recuenco, y he hecho esfuerzos, he hecho esfuerzos por entenderle, pero es que no llego a cogerle. Al señor Recuenco le diría que repase el acta. Mi compañero Javier, que está sentado a mi izquierda, textualmente les dijo que nosotros, en el caso de estas escuelas que usted citaba, estábamos a favor de la gestión pública. Ahora bien, que entre lo malo y lo peor tomábamos partido, pero quedaba claro, y así hizo constar en acta, que nosotros apostábamos por la escuela pública sin ningún lugar a dudas. Señor Recuenco, si no quiere pagar reconocimientos extrajudiciales, no saque pliegos con serios defectos de forma. Porque, a ver, vamos a hacer historia de este pliego. Días antes de que ustedes salgan del poder, garantizan este pliego, o sea, sacan este pliego y lo sacan mal. Y lo sacan mal, con serios defectos materiales. Es decir, que yo no sé si es casualidad, pero faltaba la relación de trabajadores a subrogar. Debe ser que ha sido práctica habitual en este ayuntamiento cuando usted estaba en la dirección, debe haber sido práctica habitual en este ayuntamiento que faltase la relación de trabajadores, porque luego así se podían trapichear con unos trabajadores y con la necesidad de la gente que necesita de su trabajo para poder vivir. Usted es el culpable de que se estén pagando reconocimientos extrajudiciales. No cargue sobre nuestras espaldas esa responsabilidad. Igualmente, le digo a la señora Illón, por parte del PSOE, que parece que se ha sumado fervientemente a la iniciativa de Recuenco y tampoco entendemos, igual que al compañero de Izquierda Unida. Nosotros defendemos, y por cierto, recordaros también que esta moción fue presentada en forma de interpelación en septiembre. Yo no sé si es que hay concejales y concejalas de los aquí presentes que es que no escuchan en los plenos lo que debatimos, porque creo que estábamos todos, no faltó absolutamente nadie. Nosotros defendemos la gestión pública. Lo hemos dicho muchas veces, la defendemos, uno, porque creemos que hay que cuidar de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y que cuando vosotros habláis de fijarnos única y exclusivamente en el precio, eso conduce a que si no pagamos a los trabajadores, saldrá mucho más barato, ¿verdad? Servicios de este tipo, como el de las instalaciones deportivas de La Fortuna, donde lo único que hay es mano de obra, como hemos dicho en nuestra explicación, evidentemente podéis tirar los salarios por los suelos y saldrá más barato. Pero estáis haciendo un crimen con nuestra ciudadanía. Luego os quejaréis de que la gente no consuma, de que la actividad no se recupere. Evidentemente, con vuestro modelo de salarios de miseria, la actividad jamás se recuperará. Pero es que además defendemos firmemente los servicios públicos y defendemos que tengan la calidad apropiada. E insistimos, este verano, gracias a vuestra dejadez, porque todavía iréis vosotros responsables, gracias a vuestra dejadez, la piscina no se pudo abrir a tiempo. Y no sé si es casualidad o no que al final los nombres de personas vinculadas al bipartidismo siempre estén relacionadas con empresarios que se hacen con esos servicios. No sabemos si es casualidad, pero suele pasar esto también, que estas casualidades se dan en este ayuntamiento. Evidentemente, planteamos que se hagan estos dos estudios con la sana intención de llegar a una conclusión que desde nuestro punto de vista está clara. Este servicio se privatiza única y exclusivamente para dar
dinero a los amiguitos del poder. Aquí, detrás de todas estas subcontrataciones, ya lo hemos visto en el caso catalán y en otros muchos, está el 3% y la posibilidad de corrupción, como estamos viendo en las comisiones de la Púnica y en las comisiones de Legatec. Estas privatizaciones no benefician absolutamente en nada a la ciudadanía. Todo lo contrario, cargan sobre los bolsillos de los ciudadanos gastos que no deberían ser asumidos por nosotros. Por eso pedimos que se vote a favor. No entendemos que haya ninguna organización con cierta sensibilidad social que se oponga a que se remunicipalice el Polideportivo La Fortuna. La mínima expresión son ustedes. Por cierto, yo sé que usted tiene un odio profundo a las zonas de izquierdas. Y me extraña mucho porque le recuerdo que su padre es simpatizante de Izquierda Unida. El señor Recuenco votaba en las primarias de Izquierda Unida. Entonces, ahora entiendo perfectamente por qué coinciden en el voto usted y el señor Vera Bejarano a menudo. Legatec, por cierto. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, pues entonces pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A ver, 12. ¿Abstenciones? Vamos a volver a votar. A ver. 13. Pues entonces queda rechazada, sí. No, es que no había visto al señor Bejarano. Vale. Entonces queda rechazada la moción. Pasamos al siguiente punto.